El calentamiento global o cambio climático no es un mito, sino una realidad que hoy ha sido confirmada por el gremio científico a nivel mundial. Y a través de esta cumbre climática, la misión en Marruecos fue ratificar el compromiso de todos los países en el Acuerdo de París firmado hace un año y al mismo tiempo implementar dichos acuerdos. Se trata de un pacto vinculante para detener las emisiones de dióxido de carbono y no sobrepasar los 1.5 grados Celsius adicionales de temperatura en el planeta Tierra, pues de otra forma las consecuencias podrían ser nefastas. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y estamos aquí en el Hotel Camino Real para llevarles el Foro de Cambio Climático de la COP22. Y tenemos invitados especiales de hoy, muy distinguidos por cierto. Está con nosotros el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, el Dr. Sidney Samuels. Está también el señor Viceministro Carlos Fernando Coronado. También tenemos al embajador de Marruecos en Guatemala, Tariq Luarkri. Tenemos a la licenciada Rita Michan, embajadora de Ambiente y Cambio Climático por el MINEX. Tenemos al arquitecto Jorge Cabrera, asesor del MARN y el MINEX. Gabriela Fuentes, representante del Sistema de Ciencia ante el Consejo Nacional de Cambio Climático y la Universidad del Valle de Guatemala. En Marruecos se dieron muchos aciertos. Uno de ellos fue apoyar a los pueblos indígenas en sus conocimientos ancestrales, tradicionales, y cómo es que enhebra todo esto en la ciencia tradicional occidental, etcétera. ¿Cómo podríamos saber un poquito más acerca de cuál fue ese apoyo? Quisiera preguntárselo al arquitecto Jorge Cabrera. Y, bueno, sobre ese tema yo creo que es una obligación para los representantes del país en estas convenciones tomar en cuenta la importancia que tiene para cualquier decisión el tema de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque son una mayoría de la población y cualquier decisión tiene que estar impregnada de una valoración y una ponderación adecuada de ese tema. Desde el Acuerdo de París, en el preámbulo, cuando Guatemala trabajó de la mano con la Santa Sede, se incorporaron esos temas de los derechos de los pueblos indígenas, perspectiva de género, el compromiso intergeneracional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora ya en la implementación del Acuerdo de París, como delegación y bajo las instrucciones tanto del Ministerio de Ambiente y la Cancillería, se le dio el respaldo consistente a las solicitudes y planteamientos de los pueblos indígenas, en particular en que se vele por el cumplimiento del contenido del preámbulo, donde ya está escrito, porque el acuerdo está en vigencia, y por otro lado, que se establezca una plataforma que esté en consulta constante en las acciones que se van a tomar en adaptación y mitigación y los medios de implementación del Acuerdo de París. ¡Qué alegría dio saber que por primera vez en la historia Guatemala forma parte de uno de los instrumentos globales para el combate del cambio climático dentro del Acuerdo de París! La designación de la embajadora Rita Michan para dicho comité, quien además representa a 8 países de AILAC, es uno de los logros más significativos para Guatemala. Ser parte de AILAC es importante. Guatemala ocupó la copresidencia de AILAC y eso fue un gran logro. Yo quisiera saber, licenciada Rita Michan, que nos explicara qué rol juega Guatemala en esta asociación, ¿de qué se trata AILAC? AILAC es la Asociación Independiente de Países de América Latina y el Caribe. Está conformada por 8 países: Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. 4 de Sudamérica y 4 de Centroamérica. Esta asociación nace en el 2012 en aras de fortalecer las negociaciones para estos países y tener una vocería fortalecida. Es decir, no es lo mismo hablar en estas conferencias de las partes con una sola voz, que sería un país como Guatemala, que como bien dijo el ministro, emitimos muy pocos gases de efecto invernadero, entonces y nuestra economía no es de las economías fuertes del mundo, por lo tanto, nuestra voz no sonaba mucho. No obstante, ahora que conformamos parte del grupo AILAC, somos 8 países que hablamos unidos.
Eso ciertamente no es sencillo, porque para poder hablar en nombre de 8 países y participar en esta asociación tenemos que hacer mucho trabajo de consolidar posiciones basadas en las realidades nacionales de los países y por lo tanto significa un trabajo arduo. El tener la copresidencia en la COP22 de AILAC significa jugar un rol de una vocería con mayor relevancia y responsabilidad ante los 8 países. La presidencia actual la tiene Costa Rica, termina ahorita en diciembre y a partir del 1 de enero Guatemala jugará el rol de la presidencia pro tempore de AILAC por el primer semestre del 2017. Esto implica mucho trabajo entre los países, tenemos que trabajar las posiciones que hay que presentar a la conferencia de las partes que quedaron pendientes durante la COP22 y también tenemos que representar a AILAC en los foros internacionales, lo cual es un honor para Guatemala, es un privilegio. Guatemala, a partir que es parte de AILAC, tiene un reconocimiento internacional con el cual no contaba en los 20 años atrás y por lo tanto para Guatemala ha sido todo un éxito y un resultado muy positivo para que nuestra voz sea sentida a nivel internacional y no seamos solo cola de ratón. ¿Qué puede Guatemala hacer? ¿Cuál es ese ingrediente extra que necesita Guatemala tener para que seamos considerados como tal y no como parte del montón? Hemos luchado porque sea reconocida Centroamérica vulnerable a partir del año pasado durante el Acuerdo de París, debido a que los países africanos estaban solicitando ser reconocidos como mayormente vulnerables. Centroamérica se presentó unida y logramos que se nos reconociera. No obstante, lo que se desea en estos acuerdos universales es que no se subraye a un país o solo una región. En el convenio marco de cambio climático está subrayada desde el inicio que los países más vulnerables son los menos desarrollados y las islas, por el peligro que corren una vez se eleva el mar con el deshielamiento de los glaciares y muchas de ellas van a desaparecer. Entonces, esas quedaron bajo la convención y se pretende continuar solo con ellas y no subrayar a otros grupos de países. Y lo que logramos en el Acuerdo de París es que se nos reconociera un ítem especial como particularmente vulnerables y ahí es donde estamos los países que somos sumamente vulnerables. Si se abre la puerta de enumerar regiones de países, que yo estoy a favor de que nosotros seamos reconocidos, pero si esa puerta se abre, el peligro es que se abre la puerta para que se metan otras regiones, otros grupos de países y se convierta esto en una lista al niño Dios interminable. Y la verdad es que los fondos que los países industriales están dando al Fondo Verde del Clima para apoyar tanto adaptación como mitigación para los países como los nuestros, está definido que dentro del ítem de particularmente vulnerables estamos todos metidos los más vulnerables para que recibamos este apoyo. Entonces es peligroso muchas veces porque uno no lo ve de esa manera desde fuera, pero cuando ya uno está en el concierto de naciones de 196 países, la perspectiva cambia y tenemos que reconocer que todos queremos ser reconocidos per se, pero eso implica que se perdería la noción del consenso propio de lo que son estos acuerdos y convenciones internacionales mundiales. Bien, y ahora nos vamos a los corredores de la COP22 allá en Marruecos. Vamos a ver algunas entrevistas, vamos a ver incluso paseando algunos jeques que pude entrevistar y otras personalidades, delegados de Guatemala y otras personas que realmente estaban ahí haciendo presencia y un discurso positivo de que podemos lograr algo muy contundente para el planeta. Hemos hecho ver también al mundo de que es necesario que los países industrializados deben de apoyar a países como el nuestro, como es Guatemala. También hemos hecho ver al mundo de que hemos estado trabajando conjuntamente con otros entes a efecto
de que la institucionalidad con que cuenta Guatemala pueda ser realizada y que pueda aprovecharse para beneficio también de los recursos naturales que debemos cuidar. Cada COP tiene algo especial. La COP de París, la importancia fue que todas las partes que están en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático llegaron a un acuerdo y se estableció el Acuerdo de París. Esta COP22 es de suma importancia, ya que en ella se va a instrumentalizar el Acuerdo de París. Como muchos países, y tú sabrás muy bien, Guatemala este año ratificó el Acuerdo de París. Es un compromiso de todos los guatemaltecos y principalmente de todo el mundo para llegar a mitigar los gases de efecto invernadero y con ello disminuir los efectos adversos del cambio climático, ya que nuestro país es uno de los más vulnerables a nivel mundial. Si Centroamérica no es declarado como tal, no es reconocido como tal, tendrá que competir con el resto de países en el mundo. África está ahorita como continente buscando en esta COP ese reconocimiento. Pero indudablemente, yo repito, ese reconocimiento no está dado nada más que porque efectivamente tenemos que fundamentarlo en la ciencia, tenemos que fundamentarlo en el derecho, y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece quiénes son los más vulnerables. Uno de los grandes logros durante mi visita a Marruecos fue la entrevista con el director de la agencia noticiosa más importante de ese país. Y ahora me encuentro con el director general de la agencia marroquí de prensa, Hashimi Idrissi. Bienvenido a esta entrevista, señor Hashimi, y estamos muy interesados en que usted nos cuente cómo va el desarrollo de la COP y usted, si usted está contento con los resultados que están habiendo hasta ahorita. Bien, por la hora todo se pasa bien en la COP 22. Lo que pasa es que hay 20.000 personas aquí en la zona de la zona, las dos zonas de la COP 22, la zona azul y la zona verde. Hay más de 1.500 periodistas, hay mucho interés para el programa de la COP22. Para nosotros, hasta ahora, todo está bien, se pasa de una manera muy amistosa y muy seriosa en el mismo tiempo. Sí, me encanta de la manera que ustedes nos están atendiendo a todos los periodistas, inclusive pues a todas las personas que han venido a visitar. Hemos visto una gran sonrisa en sus caras, muchas atenciones, y lo más bonito de todo es ver cómo nos están transportando, porque son muchas buses que son eléctricos, ¿verdad? Y bicicletas también que son movidas por la energía solar. Hábleme un poquito acerca de la energía renovable con que cuentan ustedes. Eso es un regalo de la ciudad de Marrakech, los buses eléctricos y los ciclistas. Es una cosa que nos informe sobre el espíritu de la ciudad de Marrakech. Siempre Marrakech fue una ciudad ecológica que se interesa mucho. Voy a darle un ejemplo. En Marrakech hay, por ejemplo, 10 golf, recorridos de golf. Toda la agua que se use en este es una agua tratada. Eso es un hecho muy importante en Marruecos y quizás sobre el plan internacional. Es una agua tratada con los medios de la ciudad de Marrakech. Entonces hay esa idea de los buses de electricidad, es una buena cosa, es una pequeña revolución en Marrakech. Pero siempre la gente de Marrakech suele moverse con su movilidad con bicicletas. Es una tradición en Marrakech. La COP22, si está en Marrakech, no es por casualidad para mí. Es una manera de agradecer a la gente y a las personas de Marrakech por su compromiso con todas las cuestiones de ecología y de ambiental también. Con razón es que escogieron a Marrakech como la sede para la COP22. Y yo quisiera saber cuál es el compromiso que ustedes tienen para bajar los niveles de carbono de la atmósfera
y si hay ambición en mejorar esos compromisos, porque ahorita todos los países están viendo que podemos llegar a 3 grados más de temperatura si no hacemos algo, porque los compromisos no son suficientes. ¿Qué ha pensado Marruecos en este sentido? Voy a darle una cifra muy importante, un objetivo planteado para Su Majestad el Rey. En el año 2050 tenemos que producir 52% de nuestra electricidad que va a venir de la energía eólica y solar también. Es un objetivo muy importante y ahora podemos decir que estamos en el camino de una manera muy asegurada. Eso va a dar como consecuencia que todas las energías térmicas van a bajar. Entonces eso va a impactar de una manera directa la producción del carbono en Marruecos. Eso es el programa central para Marruecos. Al final, en 2050, tener más de 52% de energía en Marruecos. Pues que realmente viene del solar y del eólico. Realmente es magnífico. Es una revolución. Es una revolución y algo que todos deberíamos de estar imitando en el resto de los países. Es un modelo. Sí. Y ahora quisiera que me hablara de una planta que existe en Marruecos, una planta de energía solar, que tengo entendido que está muy cerca de acá. Es una planta estupenda que está en Ouarzazate, a 200 kilómetros de Marrakech. Es, por la hora, una de las más grandes en el mundo. Y cuando va a acabar el proyecto, con 3 unidades más, va a ser, por seguro, la primera planta solar del mundo. Chimi, muchísimas gracias por esta entrevista y especialmente por la hospitalidad. La ciencia es clave para poder comprender el cambio climático y saber combatirlo. Por ende, la ciencia es la base para poder difundir el mensaje a los políticos, a la sociedad civil, a los agricultores y campesinos, a pueblos indígenas y empresarios para accionar a tiempo en medidas de adaptación y mitigación. ¿A quién tenemos que tocarle la puerta para que haya una mejor comunicación entre la ciencia y la población y los políticos? Primero quisiera compartir el resultado de un estudio que se llevó a cabo en donde se le hizo una pregunta a la comunidad científica de si ellos creían que el cambio climático era real y si era atribuible al ser humano. El 95% de los científicos contestaron que estaban de acuerdo en que el cambio climático era real y era atribuible al ser humano. Pero cuando se hizo la misma pregunta a la población en general, el porcentaje de personas que estaban de acuerdo con esto se redujo drásticamente. Únicamente el 50% de la población dijo que era real y atribuible al ser humano. Y luego la pregunta se le hizo a los políticos y únicamente el 35% de los políticos contestaron que el cambio climático era real y que podía ser atribuido al ser humano. Entonces lo que vemos aquí claramente es que la comunidad científica tiene el conocimiento, sabe que el cambio climático es real, pero ha fallado en trasladar este mensaje a la población en general y a los tomadores de decisión, ¿verdad?, al nivel político. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de enfocar nuestras energías, ¿verdad?, en ver cómo logramos mejorar esa comunicación, trasladando la información de una manera entendible, toda la parte de la ciencia, de una forma entendible a la población. Para que todo esto funcione, realmente lo que necesitamos es muchas veces el financiamiento. Y sabemos que hay un fondo verde de 100,000 millones de dólares a partir del año 2020. ¿Qué es lo que Marruecos piensa hacer para ayudar a implementar estos fondos? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para que podamos entender mejor cómo conseguir esos fondos? Yo creo que el seguimiento es fundamental, es decir, se han tomado decisiones. Está previsto que haya un fondo especial dedicado a la lucha contra el calentamiento global y evidentemente tenemos que buscar el compromiso político de todos los implicados, los países, los empresarios, los bancos y todos los que tienen interés para evidentemente aportar
esa ayuda, esta contribución para que se ponga de relieve, evidentemente, y se concreticen los programas. Yo creo que es un problema también de sensibilización. La gente, como se acaba de decir, no está consciente de la gravedad del tema, o al menos un sector, digamos, no un segmento de la población mundial, no está muy, muy consciente de la gravedad y de las consecuencias nefastas para el planeta si no tomamos medidas concretas. Entonces, yo creo que tanto los países como los actores económicos, financieros, si se sensibilizan y tienen la conciencia exacta de que esto afecta a todo el mundo y que sus consecuencias son terribles, evidentemente participarán de facto y aportarán los fondos necesarios para acabar con estos problemas. Yo creo que es una cuestión de sensibilización, de concientización, de coordinación, de insistencia para conseguir estos fondos y de educación también a nivel nacional y a nivel internacional. Es importantísimo, es fundamental que la gente sepa esto y que la gente pues tenga conciencia de que tiene que los científicos, los técnicos, todos los que aportan su saber, su conocimiento, pero también para concretizar los objetivos, evidentemente se necesita la financiación, y creo que se han tomado las medidas necesarias, hay programas concretos, hay ideas sobre este tema, y creo que Marruecos, desde su compromiso internacional, que ha sido definitivamente claro durante la COP22 en Marrakech, pues va a hacer todo lo posible para que se lleven a cabo todas las medidas que se han tomado y todas las ideas que se han planteado. En este Fondo Verde del Clima existen las autoridades nacionales que deben de ser definidas por los gobiernos. En el caso de Guatemala, la autoridad nacional designada es el señor ministro Cindy Samuels, y él tiene bajo su responsabilidad la coordinación de la planificación de estas programaciones para el futuro de Guatemala y el abordaje hacia el cambio climático. El ministro ha hecho algunos esfuerzos y hay esfuerzos que se están desarrollando conjuntamente con otros ministerios para poder coordinar esto, y ahora que, como decía el viceministro, contamos con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, esta va a ser la sombrilla que va a permitir a la cooperación internacional y a al Ejecutivo programar una planificación que permita abordar la problemática y coadyuvar al financiamiento que ya el Estado está aportando. Y bueno, a todos ustedes, a mis invitados especiales de hoy, muchísimas gracias. Y solo quiero dejarles un mensaje para este año 2017. Démonos todos la mano, todos juntos, para que logremos salir adelante con un planeta que nos merece. Merece que sigamos en este mundo, en este planeta, y seamos amorosos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, que es la creación. Porque despertando la conciencia del individuo, nace la esperanza de un planeta mejor. Hasta pronto.